tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí para contaros las sensaciones de este primer largo de cara a la Spartathlon. Hoy hemos aprovechado para acompañar a Pitu Follow en su reto de ir desde Tarifa a Cap de Creus. Tenía una etapa cerca de Valencia, Gandía, Valencia, y hemos ido toda la etapa pues viendo un poco cómo corría, acompañándole, ayudándole, animándole. 63 kilómetros pues con Pitu Follow. Aquí lo tenéis al final, 62.800 me sale a mí, a un ritmo medio de 5 y 5.13 de tiempo en movimiento. Luego, si ponemos las paradas, son unas 9 horas, pero cada X kilómetros, pues paramos para hacer asistencia, fotos, vídeos, hidratarse, descansar. También ha tenido algún problema con el tema del tobillo que se ha caído. Pero vamos, que al final en tiempo ha sido pues un larguito de 63 kilómetros. Para Pitu creo que era la etapa número 14, no me acuerdo exactamente, pero él venía ya desde Tarifa con más de 1000 kilómetros. Para nosotros era la mejor manera de poder hacer un buen test de cómo estamos para afrontar estas últimas 10 semanas que tenemos para la Spartathlon, que la tenemos aquí pendiente. La verdad es que saco cosas muy positivas en cuanto al tema del largo. Desde Camí de Cavalls, exactamente desde mayo, desde esta semana, que fue la primera semana de mayo, no hacíamos ningún largo de más de 20-25 kilómetros. Ya sabéis que estábamos centrados en la recuperación de todo al 100% del tema de la fascitis. Después de Camí de Cavalls hicimos un reset tanto físico como mental. Dejamos de hacer distancias largas, competiciones largas, para volver a coger todo el tema de motivación y quitarnos un poco pues el mal sabor de boca con la que terminamos este año Camí de Cavalls. Han pasado pues desde Camí de Cavalls 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas para hacer ya el primer largo. Es cierto que en estas 11 semanas no hemos hecho entrenamientos largos, pero hemos estado corriendo entre 60 y 90 kilómetros semanales, con luego sumado a muchas horas de gimnasio. Hicimos el reto de llegar a los 40 años con 2 meses de mucho fortalecimiento y al final ya tocaba empezar a entrenar para la Spartathlon. ¿Qué conclusiones hemos sacado? Porque si os digo la verdad, yo tenía muchas dudas de cómo iba a ir en este largo. O sea, yo sabía que más o menos 60 kilómetros los podía terminar, pero no sabía en qué condiciones iba a terminar estos 60 kilómetros. No es lo mismo terminar 60 kilómetros con buenas sensaciones y con ganas de más que terminar 60 kilómetros pues con ganas de quererte morir, que los últimos kilómetros se te hacen muy largos y con malas sensaciones, dolor de piernas y demás. El resultado, pues todo lo contrario, hemos terminado los 62 kilómetros con buenas sensaciones, incluso en la parte final, como ha venido gente nueva que se han querido apretar en algún momento, hemos podido apretar, correr un poco más y al final han sido muy buenas con las sensaciones con las que hemos terminado. De hecho, mañana acompañaremos otra vez a Pitu Follow. Es cierto que mañana no le podemos acompañar la etapa entera, pero si no pasa nada, pues mañana iremos desde Valencia hasta Puzol y de Puzol subiremos luego corriendo a Nájera. Será el recorrido para mañana. Y con esto pues tendremos los dos primeros rodajes largos de cara a la Spartathlon. Las sensaciones hoy ya os digo que han sido pues muy positivas. Nos hemos encontrado muy bien, sobre todo pues eso, entrenando, haciendo el recorrido. Nos hemos hidratado bien, nos hemos alimentado bien
y hemos terminado con buenas sensaciones. Al final es un poco también locura, pues, ver cómo organiza todo el tema de Pitufollow, el reto. Fijaros en la foto de esta mañana la cantidad de corredores y corredoras que éramos, pero ya no solo esta mañana, sino pues durante toda la prueba se han ido añadiendo corredores, algunos hacían más, otros hacían menos, y la verdad es que ha sido una pasada. Ya lo veréis cuando mañana lunes edite el vídeo, cuánta cantidad de gente ha ido corriendo. Al final, el reto de Pitufollow es realmente complicado, porque fijaros que nosotros ahora mismo estamos por aquí y él lleva pues prácticamente toda ya la costa, le falta pues poquito ya para llegar a la zona de Barcelona, que supongo que eso, le faltaban, creo que son 10 días para llegar. Son 1500 kilómetros, sobre todo, para mí lo más difícil ya no solo el tema de hacer 1500, sino que al final, durante los 1500 kilómetros, pues está publicando, está editando, está grabando, respondiendo mensajes. Y es cierto que a lo mejor pues está pues un 50-60% del tiempo corriendo, pero es que cuando se pone a descansar está pues un 20, un 30 o un 40% del tiempo respondiendo mensajes, haciendo publicaciones, preparando algún reel, y es un no parar. Sale a las 8 y cuarto, 8 y media de la mañana, suele terminar sobre las 8 y media de la noche, y así al día siguiente otra vez y otra vez y otra vez. Es decir, para mí tiene mucho mérito lo que está haciendo Pitufollow, no solo por el tema del correr, sino también por todo el tema el trabajo que tiene detrás de redes sociales, publicaciones, mensajes, fotos, vídeos. Es una auténtica locura. Al final, para mí, ya os he dicho que ha sido un buen entrene, pero me quedo con las dos partes. Lo primero, ver todo el esfuerzo que tiene Pitufollow detrás a la hora de organizar un reto así. Ya no solo por el tema de los kilómetros, sino ya os he dicho que por el tema de redes sociales, trabajos y publicaciones. Y para mí, pues eso, ha tenido pues un entrenamiento súper bueno. Mañana le acompañaremos otros 20-30 kilómetros, prácticamente la mitad de la ruta que él tiene, porque él mañana termina en Castellón, pero a mí ya mañana me es imposible acompañarle entero. Y simplemente ha sido eso. Hemos empezado ya en serio con los entrenamientos de la Spartan Long. Creo que faltan justamente 10 semanas, contando ya la semana que viene, y ahora pues simplemente tenemos que ponernos las pilas. Mira, si os los cuento, sería 28, 4 y 11, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas justas, lo que estaba diciendo. Es la última semana de septiembre y así estamos. Vamos a terminar esta semana el circuito Albufera, vamos a mantener todo el entrenamiento y la preparación de fuerza de cara a la Spartan Long, y poquito a poco vamos a ver si nos ponemos un poquito pues más finos y vamos mejorando. Pero ya os digo que el punto de partida ahora mismo de cara a la Spartan Long 2024, estamos fuertes, estamos rápidos, no tenemos dolores, no tenemos molestias y estamos súper bien. Ahora justamente acaba de llegar ya la fiera. ¿Está aquí? Cierra los ojos. Cierro los ojos. Que me han traído un premio. A ver, ¿qué me has traído? De la Beata Inés Curasanes. Fijaros lo que me ha traído Enzo de Recovery. A ver, apelo, Enzo, ayúdame. A ver. Mirad lo que me ha traído Enzo. Madre mía, el recovery que me ha traído Enzo. ¿Eso lo has traído tú? ¿Y qué más hay? Ahí.
un fartón gigante. Ya veis que al final la Cari y Enzo han ido a comprar. Dice, va, como se ha metido el Cari una buena paliza, vamos a llevarle un recovery. Y un fartón gigante de chocolate para cenar. Vaya tela. Y eso ha sido todo. Por eso, como hoy prácticamente hemos estado todo el día fuera de casa corriendo, Enzo ha estado en la playa. Y nosotros, pues nada, vamos a terminar el vídeo. Y ya lo habéis visto, tenemos buen recovery esta noche. Hasta luego y adiós.